Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Investigación en alopecia nivel extremo. Hablamos de un nuevo fármaco llamado HMI-115 que está despertando mucho interés últimamente, tanto en la comunidad científica como en el público en general. Así que hoy vamos a ver por este orden lo que es el fármaco, cómo funciona para mejorar la alopecia, en qué punto nos encontramos y cuarto, cuál es nuestra opinión al respecto. Ilusionante podría ser la palabra que mejor defina este medicamento, así que no te pierdas nada porque ¡comenzamos! No sabemos muy bien por qué, pero en las últimas semanas estamos viendo un reciente interés por HMI-115. La gente está algo inquieta por el estado en que se encuentra este tratamiento, así que hemos pensado que es un buen momento para hacer una actualización. Vamos a empezar por el principio. En el año 2019, la potente farmacéutica alemana Bayer, que seguro que conoces por la aspirina y otros tratamientos, llegó a un acuerdo con otra potente farmacéutica china llamada Hope Medicine. En este acuerdo firmaron una licencia mundial exclusiva para el desarrollo y la industrialización de un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor de la prolactina, el HMI-115. Según el acuerdo, Hope Medicine llevaría a cabo el desarrollo y la industrialización de este medicamento para múltiples indicaciones en todo el mundo. ¿Y qué indicaciones tiene HMI-115? Es decir, ¿para qué sirve? HMI-115 se está estudiando con dos indicaciones fundamentales. La primera de ellas es para el tratamiento de la endometriosis y la segunda es para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. La endometriosis es una enfermedad que puede afectar a las mujeres y se produce porque algunas células del endometrio, es decir, una de las capas del útero, se localizan en otras zonas del cuerpo y esto puede producir dolores, alteraciones menstruales, infertilidad u otras cosas. No es el objetivo de este vídeo, pero que sepas que es una enfermedad que puede ser muy incapacitante para quien la sufre y que los tratamientos hasta ahora existentes no son curativos. La segunda indicación del HMI-115 es en la que nos centraremos hoy. Es para la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Así que vamos allá. ¿Cómo funciona HMI-115 para la alopecia, Laura? Pues como hemos dicho antes, HMI-115 es un anticuerpo monoclonal que actúa contra los receptores de prolactina. Probablemente dicho así te hayas quedado igual, así que vamos a explicarlo paso a paso para que se entienda bien. Lo primero, ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Si recuerdas la serie aquella de Érase una vez la vida o Érase una vez el cuerpo humano, los anticuerpos eran aquellas proteínas que producían los glóbulos blancos para defender al organismo. Los glóbulos blancos o linfocitos B son las naves y los anticuerpos son los bichitos esos que van expulsando. Por lo tanto, los anticuerpos son un sistema de defensa de nuestro sistema inmunitario producido por los linfocitos B. Cuando estos anticuerpos son todos iguales y son producidos por un único clon de linfocitos B, se denominan anticuerpos monoclonales. Y para seguir con el ejemplo de Érase una vez la vida, serían los anticuerpos producidos por una sola nave o por los clones de esta misma nave. Lo bueno de todo esto es que actualmente es posible producir los anticuerpos monoclonales en un laboratorio. Y estos anticuerpos monoclonales podemos diseñarlos de una forma concreta para que se unan específicamente a una molécula en particular. Por lo tanto, podemos producir anticuerpos para que ataquen directamente a los receptores de la prolactina. ¿Y esto en qué puede beneficiarnos para la alopecia? Pues se ha demostrado que la prolactina puede hacer que se nos caiga más el pelo. Generalmente se cree que la alopecia androgenética está relacionada con factores genéticos y con las hormonas masculinas, llámese testosterona o llámese dihidrotestosterona. Por eso, hemos hablado en multitud de ocasiones de finasteride y dutasteride como tratamientos efectivos de la alopecia porque reducen el efecto de las hormonas masculinas en la caída del cabello. Sin embargo, el mecanismo exacto y detallado de la alopecia aún no está claro y muchas otras circunstancias, como puede ser la prolactina, podrían influir también en la posible caída del cabello. En un vídeo que hicimos previamente sobre el efecto de las hormonas en el cabello, ya te hablamos del efecto pernicioso que podía tener la prolactina sobre el pelo. Aunque el vídeo es de la etapa anterior del canal en la que todavía salíamos en el sofá, te vamos a poner solamente un extracto muy breve para que no tengas que verlo entero. La siguiente hormona, la prolactina. La prolactina se produce en la hipófisis. Su efecto más importante es durante la lactancia para estimular la producción de la leche. Sin embargo, recientes investigaciones también han demostrado que tiene efecto sobre el crecimiento del pelo. La prolactina inhibe el crecimiento del pelo e induce prematuramente la fase catagen. De este modo, cuando los niveles de prolactina son muy elevados, podría haber una mayor caída del cabello. Aunque los resultados de diferentes estudios no son concluyentes, quizá esto explicaría en parte por qué después del parto, cuando aumenta mucho la prolactina para que se produzca la leche, prolactina, puede haber un empeoramiento en la caída del cabello.
Así las cosas, según las empresas farmacéuticas que te decíamos antes, Bayer y Home Medical, los estudios publicados y otros estudios cuyos resultados no han publicado demostrarían que la unión de la prolactina con el receptor de prolactina constituye un punto crítico para la aparición de la alopecia. De este modo, si tenemos un anticuerpo que se une al receptor de la prolactina, evitaríamos que la prolactina tuviera ese efecto perjudicial para el cabello. ¿Y esto puede ser bueno tanto para hombres como para mujeres? Pues efectivamente, la prolactina tiene una función fundamental durante la lactancia para la producción de la leche y para el desarrollo del tejido mamario, entre otras muchas cosas. Sin embargo, la prolactina también es muy importante en varones, con múltiples efectos que no vamos a detallar porque quedan fuera del objeto de este vídeo. Pero sí que es importante destacar que tanto los hombres como las mujeres tenemos tanto prolactina como receptor de prolactina, por lo que este tratamiento podría ser útil en ambos casos. ¿Y por qué parece que hay ahora un interés creciente por el fármaco HMI-115, David? Pues puede que sea por dos motivos. El primero de ellos sería porque uno de los participantes en los estudios hizo públicos los resultados. Como los resultados son confidenciales, pero habían sido muy favorables en el caso de este chico, la gente lógicamente se interesó nuevamente por el fármaco. Esto nunca se sabe si realmente ha sido casual o ha sido una técnica de marketing de la propia farmacéutica, pero el caso es que todos estamos hablando otra vez de HMI-115. Y el segundo punto de interés puede ser que esté relacionado con el cambio de fase en los ensayos clínicos que se están realizando con HMI-115, es decir, porque ha habido una progresión en la investigación. ¿Y en qué punto nos encontramos actualmente, Laura? Pues la compañía Home Medicine ya ha anunciado que la FDA americana ha aprobado un ensayo clínico en fase 2 con HMI-115 para el tratamiento de alopecia, tanto en hombres como en mujeres. En este ensayo se pretende determinar la eficacia, es decir, si funciona como se pretende, y evaluar aún más la seguridad en un grupo más grande de personas. Por lo general, estos ensayos son controlados con placebo, bastante cortos, y los participantes son monitorizados de cerca. Sin embargo, cuando miras la página del Clinical Trials del gobierno de los Estados Unidos, vemos que el ensayo clínico en fase 1 para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia en hombres, mujeres con AGA tratados con HMI-115, un periodo de tratamiento de 24 semanas, todavía no ha empezado el periodo de reclutamiento. Además, pone que se estima que se finalice el periodo de reclutamiento en el mes de julio del 2023. En el momento de grabar este vídeo, esta es la situación, aunque puede cambiar en cualquier momento. Cuando tengamos novedades, evidentemente te las traeremos. ¿Y cómo lo vemos nosotros, David? ¿Cuál es nuestra opinión sobre todo esto? Pues así a bote pronto, sin conocer bien los entresijos empresariales que hay detrás de este producto, si las filtraciones de los comunicados y de las otras maniobras, todo la verdad es que rechina un poquito. No sabemos si se ha concluido el ensayo en fase 1 y van a empezar con el ensayo en fase 2, como dice la compañía, o si realmente ni siquiera han empezado a reclutar gente para el ensayo en fase 1, como dice el gobierno americano. No está claro en qué punto nos encontramos y esta falta de transparencia siempre genera cierta desconfianza. Por otra parte, los anticuerpos monoclonales son posiblemente los tratamientos más caros actualmente disponibles en medicina. Por eso los laboratorios están invirtiendo en estas terapias, lógicamente. Por ejemplo, trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama, puede costar cerca de 1.500 euros cada vial. Un tratamiento de 10 dosis serán 15.000 euros. Para los tratamientos que cubren los sistemas nacionales de salud, esto es viable, el Estado paga lo que haga falta y ya está, todos ganan. Pero para tratamientos que cada uno se tiene que pagar de su bolsillo, como la alopecia androgenética, a ver quién se lo podría permitir a estos precios y durante cuánto tiempo. En nuestra opinión, muy económicos tienen que ser los tratamientos o muy buenos los resultados para que realmente se lleguen a implantar de una forma general en la práctica clínica habitual. Como ves, todo tiene sus luces y sus sombras. Así es. En cualquier caso, HMI-115 está llamado a ser un tratamiento de la alopecia basado en anticuerpos monoclonales que bloquean el receptor de la prolactina. Por el momento, la mayor novedad es que se ha aprobado el ensayo clínico en fase 2, pero parece que todavía no ha empezado el ensayo en fase 1. Tendremos que estar muy atentos a futuras investigaciones que nos permitan determinar la utilidad de este fármaco para el tratamiento de la alopecia androgenética. Si quieres ver un vídeo sobre Samirna, un tratamiento para la alopecia basado en la tecnología ARN, te recomendamos que veas este vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo y no te olvides de dejarnos un buen like. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.